arena y viento sur. Tu mirada aceituna y en los ojos luz de luna. Sur, me tienta, me embruja, me atrapa. Sur, me llama, me incita, me mata. Sur, me inspira, me llena de vida. Sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por elegirnos en las sobremesas de los sábados y domingos durante todo el año. Estos son hoy nuestros titulares. En Salud al Día analizaremos algunos alimentos muy frecuentes en nuestra mesa con el especialista en aparato digestivo, el doctor Infantes. Además, les aportaremos algunos consejos para elaborar y aprovechar todas las propiedades de uno de los platos protagonistas del fin de semana en Andalucía. Y disfrutaremos de las aguas del Mediterráneo andaluz, un lugar ideal para ponernos en forma durante las próximas semanas. Enseguida les mostraremos varias actividades al aire libre para ponerse en forma y prevenir algunas enfermedades en contacto con la naturaleza. Contaremos en el plató de Salud al Día con la experiencia de los mejores especialistas médicos. Sin olvidarnos de las intolerancias alimentarias, un trastorno que está aumentando su número de afectados en España. ¿El sur se siente o no se siente? Pues continuamos ahora en Salud al Día con los consejos y la experiencia de un magnífico doctor. Se trata de José Manuel Infantes, que es especialista en aparato digestivo en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Roberto. Creo que está claro, somos lo que comemos. Pues sí, efectivamente. Mucha de la vida que llevamos y de la salud que podemos disfrutar es a base precisamente de lo que comemos inicialmente, sí. Y de eso va mucho sus consultas, ¿verdad? Pues sí, muchas de las personas que vienen a vernos, fundamentalmente sin una patología concreta, sino con una molestia, o sencillamente interesándose por la salud o cómo tener hábitos saludables, pues sí preguntan sobre la dieta, es una consulta frecuente. Hay muchos telespectadores que tienen familiares o incluso sufren algo común, por desgracia, que son piedras en la vesícula. ¿Es cierto que las personas que ingieren grasa habitualmente en su dieta tienen más problemas de cálculos en la vesícula? ¿Está relacionado? Es cierto que las personas con más índice de obesidad tienen más relación con piedras vesiculares. Y después, es cierto también que hay un grupo muy grande de pacientes en los que, sin tener ese factor de riesgo, por lo que llamamos una bilis litógena, es decir, una bilis que es capaz de producir litiasis, pues tenga cálculos o de piedra. Incluso, te iba a decir, familiarmente, es decir, te cuentan los pacientes, soy delgado, tal, pero mi madre, tú, mi hermano está recién operado de la vesícula, tal, y esas personas es cierto que tienen más incidencia de colelitiasis, de piedrecitas en la vesícula. Pero las personas obesas con más ingesta de grasa, es cierto también que tienen un riesgo aumentado. ¿Y hay algún grupo de alimentos, véase cítricos, naranja, que puedan ayudar a esa disolución o a prevenir ese tipo de cálculos? No, lo que se ha intentado mucho respecto a eso son el empleo de algunos fármacos que sirven no tanto como para disolver, sino como para no producir. Pero quizá el uso de cítricos no vaya a disminuir si ya hemos hecho la otra parte, quiero decir, si ya estamos sometidos al riesgo, sí. Es curioso, doctor, porque cuando un paciente acude a la consulta de un especialista en aparato digestivo, lo primero que hacen ustedes normalmente es palpar el estómago. Y a mí me gustaría que hiciéramos, no de médicos, pero sí que aprendiéramos un poco ese procedimiento, ese ritual, para, sobre todo si hay niños en casa, que nos pueden estar viendo, saber si tenemos que preocuparnos o no. Cuando ustedes palpan el estómago, ¿un estómago rígido, duro, les preocupa más que un estómago flácido y blando? Me gustaría que nos dijera si es así y por qué. Fundamentalmente, lo que hacemos cuando palpamos a un paciente es identificar el reborde costal, donde termina la costilla y donde empieza el abdomen. No podemos tener una protección en la cavidad abdominal que sea ósea, no la tenemos, la tenemos solo en el tórax y en el abdomen, que está más libre, podemos, por tanto, ver qué hay debajo. Entonces podemos, normalmente lo que hacemos primero es ver cuál es el límite donde llegan los órganos, es decir, el hígado, situado a la derecha del paciente, el bazo, a la izquierda, se sitúan
por encima de ese reborde costal. Es decir, no debería poder tocarlos cuando palpo el abdomen. Uh-huh. Entonces, primero hacemos una palpación de si llego o no llego a tocarlos. Órganos que han crecido su tamaño empiezan a superar ese reborde costal. Bien. Y puedo tocarlos. Esa situación es una situación en la que ya identifico que un órgano ha crecido y ya nos da muchas pistas en ese sentido. Y después lo que hacemos mucho también es ver esa consistencia abdominal. Ojo que hay personas que tienen una musculatura abdominal que es la que le protege, que es muy potente, y entonces pues esas personas, lógicamente, esa barriguita va a estar más dura al tocarla. Pero ahí diferenciamos consistencias también, no solamente espesor muscular, es decir, si vemos que hay irritación de la tripa, irritación de la cavidad abdominal, ¿eh? Signos de peritonismo que le llamamos nosotros. Normalmente eso muy encaminado a situaciones de urgencia. Ajá. Hay irritación de ahí, algo, ¿no? Es un abdomen que puede tener una patología importante dentro, esa parte sí. Sobre todo en el caso de los niños, suelen palpar, y si tiene el estómago más blandito, la barriguita más blanda, se quedan más tranquilos que si está tremendamente dura, ¿no? Sí, hombre, sobre todo en alguien que no tiene un reflejo potente que pone la barriguita dura enseguida que te acercas a palparla, porque es algo natural, hay gente que tiene cosquillas incluso, ¿no? Sí, sí. Y es que no puedes explorarlo. Pero si alguien fuera de esa situación y después hablando, echando el aire con algunos ejercicios que pueda ayudar a que tú puedas valorar, el abdomen es un abdomen rígido, un abdomen que no se deja deprimir, que duele al soltar, que duele, es decir, que hay determinados signos que nosotros vemos en los que ya sí podemos estar hablando de irritación peritoneal. Siempre una barriga blandita nos gusta mucho más a los médicos. Está claro. Anotamos siempre sus consejos y su experiencia aquí en Salud al Día. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a vosotros. Volvemos en un minuto. Ya es una de las mayores exportadoras europeas de arroz. Este cereal es uno de los platos preferidos durante los fines de semana en nuestra tierra. Ahora que se recoge la cosecha de arroz en Sevilla, vamos a analizar este alimento típico de la dieta mediterránea que está lleno de secretos para nuestra salud. José Campanario nació en Isla Mayor, vive y trabaja aquí. Se ha criado rodeado de marismas, de arroz y del apreciado cangrejo rojo. Le acompaña su hijo, Francisco, quien hoy va a descubrir, a heredar, todos los secretos relacionados con el arroz. Isla Mayor y su entorno concentran la más extensa producción de arroz de toda Europa. Desde los años 30, el cultivo de este alimento da fama a la localidad por producir un grano que se ha convertido en uno de los mejores del mundo. De sus bondades y de cómo cocinarlo, sabe José. Siempre cuando vayas a hacer un arroz, piensa en qué vas a hacer. Hay 20 variedades. Tú tienes que coger la que tú vayas de arroz cardoso, arroz con meloso, arroz vaporizado, el que tú quieras, pero siempre una idea, no vayas a coger un arroz con cardo y le eches un grano que luego le pega un chupetazo y se queda demasiado seco. Como bien explica José a su hijo, debemos tener claro qué queremos cocinar para así usar un arroz u otro. El grano largo es el que menos se pega por su alto contenido en amilosa, un componente del almidón, pero requiere más agua y tiempo de cocción. El grano medio, como el arroz bomba, es el más usado en la cocina. Es dos veces más ancho que largo y absorbe bien el caldo. Una vez superado el tiempo de cocción, no se rompe, sino que se abomba. Esta peculiaridad le permite guardar el almidón, por lo que queda siempre más suelto. El arroz vaporizado, muy popular, de grano blanco, es aquel al que se le ha quitado el salvado mediante agua durante una ligera cocción, sin perder los micronutrientes que recubren al grano. Elijamos el que elijamos, estaremos realizando un importante aporte para nuestra salud. El arroz es un alimento muy rico en hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, digamos que son el combustible de nuestro cuerpo. Son esenciales para una buena función de todo nuestro organismo. Tiene un efecto antioxidante que va a hacer que haya una buena función cardiovascular. Otra cosa importante del arroz es que si utilizamos en la ingesta el arroz integral, este arroz tiene una serie de características que de alguna manera se le hacen diferenciar con el arroz blanco, entre otras cosas porque tiene la cáscara, que digamos donde tiene más nutrientes. Es rica en fibra, es rica en complejo vitamínico B y es rica en potasio y fósforo. El secreto de un buen arroz, dicen los entendidos, reside en la base, en el sofrito. José se aprovisiona de cebolla,
ajos y pimientos. Estos aportarán a nuestra receta de arroz fibra, folatos, vitaminas y antioxidantes. José no se olvida de unos buenos tomates rojos. 100 gramos de este alimento aportan apenas 20 calorías. Es rico en vitamina C y E, que interviene en la formación de colágeno y glóbulos rojos. Variedades de arroz hay muchas y formas de prepararlo también. Y aquí en Isla Mayor son grandes expertos. Tienes que estar pendiente. Si lo pones y no echas cuenta, no te sale bueno nada. Pero el arroz tiene el toque del agua. Con marisco, me encanta. Y con pato. Y con colitas de cangrejo. Comprar arroz bomba, que es el mejor. Y 15 minutos justo. Es único en España y en Andalucía. El paisaje lo dominan las largas espigas de arroz que comienzan a arquearse por el peso de un grano que ya está en su punto óptimo. La marisma y el arrozal se confunden. Un entorno que hoy José quiere enseñar a su hijo para que aprenda no solo cómo se cocina, sino dónde y cómo se cultiva. Isla Mayor, muy cerca de Doñana, dedica 9.000 hectáreas al cultivo del arroz, un alimento bajo en grasas y rico en carbohidratos, lo que lo convierte en un ingrediente ideal para cualquier tipo de dieta. En este entorno trabaja José de la Rosa, de oficio regador. Controla que el grano crezca fuerte, sin enfermedades, y elimina las espigas que amarillean o las que son de otra variedad. Un espacio que también sirve para el cultivo del cangrejo rojo, un alimento que junto al arroz nos aporta grandes propiedades. 100 gramos de cangrejo contienen 3,80 miligramos de zinc, pero también nos aporta yodo, bueno para las funciones del tiroides. El cangrejo de río es un crustáceo y como todos los crustáceos pues se caracteriza por su importante aporte en proteína. La mayor parte del peso que tiene el cangrejo pues son proteínas de un alto valor biológico. Es bueno porque quitando las proteínas no tienen ni grasa ni hidratos de carbono, lo cual lo hace un alimento muy aconsejable, sobre todo en las dietas hipocalóricas. Aparte de su valor nutritivo, pues aporta minerales, sobre todo el calcio y magnesio, y vitaminas como la vitamina A y complejo vitamínico B. Estos paisajes son muy transitados por los vecinos de Isla Mayor. Aquí se encuentran nuestros protagonistas con María, Mariló y María José. ¿Has visto qué espiga más bonita? ¿Y esta qué variedad es? Arroz redondo. Arroz que se puede hacer con 20 guisos, especial para paella. ¿Y este también se le puede hacer con colita? Es mejor. Este es el mejor. Ah, yo me creía que era el largo. No, este grano absorbe más el cardo, al ser más gordo, te deja todo el sabor dentro. Te comes lo mejor de la marisma, vamos. Este, como este arroz, poco. Un entorno que invita al paseo ahora en esta época del año, pero que también ha propiciado dudas y temores entre los vecinos respecto a la salud. Como nos explica la directora de la Unidad Clínica de Coria del Río e Isla Mayor. Hay una preocupación en la población por los distintos casos de cáncer que estaban teniendo, ¿no? Y pensaban que tenía mucho que ver con el cultivo del arroz, que tenía que ver con el medio ambiente, que tenía que ver con una serie de sustancias, con las avionetas, con las fumigaciones y demás. Hicimos, por supuesto, un estudio de comparación con otras poblaciones de similares características. Nos dimos cuenta que no hay más cáncer que en otras zonas y decidimos diseñar unos talleres de formación para la población en cuestiones de alimentación y alimentación relacionada con el cáncer, porque hay muchos tipos de cáncer que son previsibles, que se pueden prevenir a través de una dieta saludable y a través de un estilo de vida determinado, ¿no? Esta iniciativa puesta en marcha en Isla Mayor por Atención Primaria está contando con mucha aceptación. Hay alimentos que nos pueden ayudar a intentar prevenir algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el de colon. Consumir frutas y verduras nos beneficia. Según un estudio sobre el cáncer de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, las semillas de uva pueden ayudar a luchar contra el cáncer de colon. Esto es debido a que los polifenoles, presentes en este pequeño hueso del interior de esta fruta, atacan de forma selectiva a diversos tipos de células cancerosas. Está más que demostrado que los países del Mediterráneo tenemos menos incidencia de desarrollar determinados tipos de tumores que están relacionados con los malos hábitos nutricionales. Esto viene a colación con que pues, hacemos comidas con menos aditivos, comidas con menos grasas animales, con menos carnes rojas, usamos más pescados, más frutas, verduras, hortalizas, cereales y todo esto, pues además cocinado con aceite de oliva y usando productos normalmente crudos. Todo esto sabemos que es beneficioso para la salud y evita el desarrollo de determinado tipo de tumores.
Ninguna dieta garantiza que nos libremos de esta enfermedad, pero sí puede reducir el riesgo de padecerla. Según el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional, cuando ingerimos alimentos como el brócoli o cualquier otro tipo de frutas, verduras, cereales y alimentos no procesados, estamos generando una actividad biológica dentro del organismo que se traduce en beneficios para nuestra salud. Regresamos a Isla Mayor. En el brazo de los Jerónimos, un grupo de amigos, capitaneados por Luis, han echado la caña a la espera de algún barbo, carpa, albur o anguila. A Luis le gusta aprovechar los entornos naturales que le rodean, ahora pescando, pero también practicando handbike. Y a mí lo que me hace un poco es verme de los problemas diarios de cada día, disfrutar un poco del ambiente, del entorno, y bueno, te despejas un poco, es un deporte, es entretenido, no es caro, es saludable y bueno, y qué mejor sitio que las marismas del Guadalquivir y este pedazo de punto de pesca que tenemos, totalmente adaptado para personas con movilidad reducida o cualquier tipo de discapacidad. Así que, por lo menos para practicar este deporte, las handbike, que son los dos que yo practico, excusa ya no hay. Así que aquí está la prueba, ¿no? Estamos pescando. A la fiesta se suman José y Francisco. Toca probar. Esto de la pesca es cuestión de paciencia y algo de suerte. La pesca es una actividad que en principio podríamos considerarla como una actividad antiestrés. Nos permite evadirnos un poco de las situaciones estresantes del día a día. Es realmente una actividad que no provoca mucho gasto físico, pero estar en sitios, en entornos naturales, nos hacen estar en una situación de relajamiento y, por supuesto, el contactar con otras personas que, como tú, están haciendo esa actividad y, bueno, y entablas conversación, incluso amistad con ellos. Hemos visto dónde se cultiva el arroz. Ya José compró los ingredientes esta mañana. Ahora toca unirlos y convertirlos en el mejor plato. Estamos en Isla Mayor, uno de los principales centros de cultivo de arroz de Europa. Y como estamos ahí, vamos a hacer un pato real con arroz. Sería un refrito con cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y ajo. Cuando esté pocha, se añade el tomate y se deja pochar bien. Y se rehoga el pato en el aceite restante. Se dejaría a fuego sin olla express, calculo que los media hora, tres cuartos horas mínimo, de ahí en adelante según la edad del animal. Una hojita de laurel y después pues, se procedería a agregar el agua y se le agrega el arroz. Siempre un truquito que yo recomendaría siempre que se haga arroz, dos partes de agua por una de arroz, no hay fallo. Mínimo 17-20 minutos de cocción. Cuando se mueva el arroz, hacerlo constantemente, no olvidarse de él porque suele pegarse mucho. Se sazona al gusto, se salpimenta y buen provecho. Según un reciente estudio elaborado por la Universidad de Sevilla, el salvado de arroz podría ayudar a proteger la salud cardiovascular. Además, el consumo de este grano nos puede ayudar a reducir los niveles de colesterol malo o LDL y los triglicéridos. Un alimento rico, sano y saludable. Una sabrosa excusa para reunirse con familiares y amigos. Paisajes únicos en toda Europa en los que realizar actividades al aire libre y donde obtener alimentos como el cangrejo o el arroz. Una mezcla que se convierte en perfecta si decidimos pasar por aquí un fin de semana. Junto a la dieta mediterránea, un paseo de al menos 30 minutos todos los días favorecerá nuestra salud. Mucho más si lo realizamos en lugares tan bellos como en el que nos vamos a sumergir ahora. Buenas tardes, Salvador. ¿Dónde estás exactamente? Hola, Roberto. Nos encontramos en Castelldefels, en la costa tropical de Granada. Una zona menos conocida, pero en la que podemos disfrutar de al menos 320 días de sol al año. Es una zona que disfruta de unas aguas limpias, unas aguas cristalinas, donde podemos realizar diversas actividades. Podemos disfrutar de la playa, del sol, en una zona que está poco masificada, una zona que el turismo es para estar tranquilo. En esta zona nos podemos encontrar estos pueblos en los que se sigue practicando la pesca de forma tradicional, donde todavía las artes ancestrales están en uso. Tenemos aproximadamente unos 8 kilómetros de acantilado en los cuales disfrutamos de unos fondos marinos en los que podemos disfrutar de muchísimas, muchísimas especies, como son los congrios, como son las morenas, como son los pulpos, las sepias. Tenemos una gran variedad de un animal que se llama nudibranquio, que es un animal pequeñito, pero que está lleno de colores e impresiona por lo llamativo que es.
En esta zona, de la mano de profesionales, podemos practicar el buceo con todas las medidas de seguridad en unas aguas totalmente cristalinas en las que podemos aprender perfectamente todo lo relacionado con el buceo. Por todo ello, amigos de Salud al Día, quería invitaros a venir a realizar esta actividad, una actividad que es muy relajante. Es una actividad en la que desconectamos del mundo, nos sumergimos en el agua y empezamos a vivir una experiencia totalmente distinta. Porque hay que recordar que el buceo es deporte, el deporte es salud, Andalucía es salud. Enseguida les mostraremos varias actividades al aire libre para ponerse en forma y prevenir algunas enfermedades en contacto con la naturaleza. Contaremos en el plató de Salud al Día con la experiencia de los mejores especialistas médicos. Sin olvidarnos de las intolerancias alimentarias, un trastorno que está aumentando su número de afectados en España. Está demostrado que el ejercicio físico constante y moderado es muy beneficioso para nuestra salud. Aquí tienen algunos ejemplos. La Costa de la Luz forma parte del litoral andaluz. Se trata de uno de los rincones más apetecibles de nuestra tierra. Dispone de más de 200 kilómetros de playas situadas en las provincias de Cádiz y Huelva, de dorada y fina arena y abiertas al océano Atlántico. Sus más de 3.000 horas de sol al año son fuente de salud, pero también en otoño debemos proteger nuestra piel del sol. Yo me pongo la protección antes de salir de casa, el factor 30 más o menos. Unos 30 minutos antes de tomar el sol para que absorba la piel y aparte la crema no es para no quemarte, es para evitar el cáncer de piel. Pero yo soy enfermera y como no te pongas el protector, evidentemente no estás protegiendo la piel. A escasos metros de la playa, Carlos ha quedado aquí con Álvaro, Leo y Mar. Todos son jinetes y hoy van a disfrutar de esta actividad física en grupo. Pero antes equipan y preparan a Queta, Arquillo, Dorotea y Odalisco III, los caballos que a continuación van a montar. Vámonos a la playa, a pegar un galopito por ahí, a meternos en el agua, para que los tendones estén perfectos para mañana, ¿vale? Estamos en Chiclana de la Frontera, en la provincia de Cádiz, y junto a nuestros amigos nos dirigimos hasta la playa de Santipetri. Desde este paraíso natural podemos divisar el castillo que toma el mismo nombre. Con él al fondo, nuestros jinetes comienzan su entrenamiento ecuestre. Para ello, lo primero es ponernos el casco, que puede ayudarnos a prevenir posibles lesiones en cabeza y cuello en caso de caída. La equitación es un deporte muy completo. Lo sabe bien Álvaro, que además de ser médico especializado en traumatología, es un amante del caballo y sus beneficios. Los beneficios son múltiples, tanto en la esfera o el ámbito físico como el psíquico. A nivel físico, el sistema cardiovascular, porque estás constantemente haciendo deporte, tanto el caballo cuando anda, cuando trota, cuando galopa. A nivel cardiopulmonar también, a nivel respiratorio también, a nivel circulatorio, a nivel locomotor, porque trabajan todas las articulaciones y toda la musculatura del organismo. A nivel neurológico, porque se trabaja el equilibrio, tanto el equilibrio vertical como el horizontal. Y a nivel psíquico, pues bueno, es una disciplina deportiva que se practica al aire libre y eso implica pues la bajada de estrés, también el aumento de autoestima, a nivel también de reflejo, en fin, muchos beneficios. Además, si practicamos la equitación junto al mar, estamos ganando en calidad de vida gracias a la acción de las sales minerales que actúan favoreciendo a todos los sistemas de nuestro cuerpo. El yodo, por ejemplo, es una sustancia que actúa sobre la glándula tiroides, facilitando el metabolismo de nuestro organismo. Un aporte extra de salud que se suma a este ejercicio tan completo. Cuando acabas de montar notas que todos los músculos han trabajado, tanto los brazos como las piernas, la espalda, todo en general. La verdad que esto es una constancia del día a día y la constancia y el trabajo consigue los resultados. Mientras nuestros amigos continúan con su paseo a caballo por la playa, en esta clase de spinning preparamos el sillín a la altura correcta para que nuestras articulaciones no sufran y comienza la sesión. ¡Dos, tres y arriba! Lo ideal es que pedaleemos con la base de los dedos, de manera que cuando el pedal esté abajo, la pierna esté prácticamente estirada. El manillar debe estar a la altura aproximada que nos permita tener los codos lo más cerca posible del ángulo recto. ¡Alarga el front up! ¡Mira al frente! ¡Aguanta! ¡Hey! ¡Cielo! Es importante que mantengamos una postura correcta sobre la bicicleta.
Los hombros atrás y alineados, las cervicales deben seguir el dibujo de nuestra columna y la cabeza siempre mirando al frente. Con esto conseguiremos prevenir posibles dolores lumbares y sacarle todo el partido a nuestra sesión de ejercicio. Mira, yo hago todos los días aproximadamente 3 horas y media de deporte. Aquí quemamos, hemos hecho un buen núcleo de amigos y venimos todos los días, o por lo menos, si no, 3 veces a la semana a quemar todo lo que podemos. Psicológicamente súper bien y físicamente súper bien. O sea, para mí la mejor terapia que puede ser una clase de baile, más con mi amigo Fran. Muchas personas aprovechan que en nuestra tierra octubre nos sigue regalando días de buen tiempo para salir a practicar deporte al aire libre. En Chiclana, junto a la playa de la Barrosa, cada día el paseo marítimo se convierte en un gimnasio natural. Este enclave es el lugar perfecto para salir a correr, a patinar o a montar en bicicleta. Los especialistas médicos recomiendan hacerlo siempre con asesoramiento. Así evitaremos las denominadas lesiones del chándal. Como está muy de moda, afortunadamente, el volver a hacer deporte y lanzarnos a hacer un deporte, el problema es que se empieza a hacer esto sin asesoramiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo hacemos sin preparación muscular, sin preparación cardiovascular, posiblemente sin el material deportivo necesario, y esto hace que se provoquen lesiones. Las primeras, fundamentalmente, lesiones en la rodilla, lesiones en las tibias y en los pies. Antes de hacer cualquier deporte, la recomendación evidentemente es dirigirte a personal preparado, indicar qué tipo de deporte vas a practicar, en qué cantidad y cuántos días. A partir de ahí, una buena preparación de inicio, de base, va a evitar que te lesiones. Volvemos con los caballos junto al mar. Mientras nuestros amigos jinetes siguen paseando, Carmen y Pilar aprovechan para jugar a las palas. Este ejercicio físico es tan sencillo como completo y puede ser perfecto para alejarnos del sedentarismo cuando visitamos la playa. A la vez nos ayuda a mejorar la coordinación de las piernas y los brazos. Debemos practicarlo siempre con precaución, así que tome nota de los siguientes consejos para que su espalda no sufra. Cuando juguemos a las palas en la playa, siempre es conveniente descalzarse. Nunca utilizar chancla porque podemos tener algún esguince. Es conveniente también siempre que tengamos las rodillas y las caderas en flexión cuando vayamos a golpear la pelota. La manera de recepcionar, golpear una bola, siempre es con los pies puestos así de frente, no tanto, así, las rodillas flexionadas y las caderas. Y una vez que el centro del equilibrio lo tenemos controlado en el punto medio, es siempre importante tener antepulsión de los hombros para golpear la bola. Dejamos a Pilar y Carmen en la playa y nos colamos en esta clase de GAP. Estas siglas corresponden a las partes del cuerpo que vamos a ejercitar en esta sesión: glúteos, abdominales y piernas. Para ello, Ismael, nuestro monitor, ha preparado un circuito muy completo. Sobre la muñeca, rodilla derecha, brazo, cambiamos. Además de ayudarnos a quemar grasa, esta actividad colectiva nos puede ayudar a que reforcemos los músculos estabilizadores de la columna vertebral, gracias a los movimientos y ejercicios que se llevan a cabo. También resulta un deporte perfecto para que no se produzcan desajustes posturales ni desviaciones. Un entrenamiento en un circuito, lo que hacemos es elevar la frecuencia cardíaca, pues ya que trabajamos por tiempo y no por repeticiones. Entonces cada persona, dependiendo la velocidad que se meta, va a quemar más grasa, va a quemar un poquito menos grasa. Al ser de tren inferior, vamos a trabajar lo que es cuádriceps, glúteo, gemelo, también se trabaja abdomen. El otoño nos permite disfrutar de la playa también durante estas fechas e incluso mojarnos los pies en el agua de la orilla. Es lo que están haciendo Carmen y Pilar. Caminar por la playa es bueno para nuestros pulmones, que reciben aire puro, pero también para nuestras articulaciones. Siempre es mejor andar por la arena húmeda porque ejercemos menos fuerza que cuando vamos por la seca y nuestros huesos lo agradecen. Es importante tener en cuenta estos consejos porque un ejercicio mal ejecutado puede generarnos dolencias como la artrosis, que en ocasiones también sufren los deportistas. La artrosis no es más que la pérdida del cartílago articular, que es una especie de almohadilla que separa los huesos cuando entran en contacto en una articulación. Cuando esa almohadilla se pierde, se genera el choque de un hueso contra otro y por tanto la deformidad de esa articulación. No se puede prevenir porque, aparte de la actividad que realicemos, es un condicionante también genético, tiene una carga genética muy importante. Pero sí podemos hacer que esa artrosis que se vaya a desarrollar lo haga de manera más paulatina o de forma más progresiva. La mejor manera es haciendo una dieta saludable y un ejercicio moderado.
Después del paseo, nuestras amigas deciden descansar y reponer fuerzas a la vez que disfrutan del paisaje costero que tenemos ante nuestros ojos. Las frutas son ideales para después del ejercicio porque son refrescantes, nutritivas y nos aportan grandes dosis de minerales y vitaminas. ¿Sabían que las semillas de estos alimentos son una gran fuente de salud? Todas las pipas de este grupo de frutos, que es la del melón y la de la sandía, son muy buenas. Son ricas en ácidos grasos insaturados, con lo cual sirven para bajar el colesterol malo, que conocen la gente, y suben el colesterol bueno, es decir, bajan el LDL y suben el HDL. Y después pues, te aportan fibra, vitaminas, minerales, y claro, a base de fibra, pues favorecen el que puedas evacuar con más facilidad, evitar el estreñimiento. De hecho, yo antes cuando era pequeño me acuerdo que las pipas de calabaza las secábamos en casa para tomarlas y las pipas del melón igual las poníamos al sol y cuando estaban secas no las comíamos. Después de recorrer la playa a caballo, paseando o corriendo, nos encontramos ante la certeza de que el deporte es salud. Tomando todas las precauciones posibles como una buena hidratación y protección solar, la costa nos ofrece la posibilidad de seguir practicando ejercicio físico también durante esta época del año. Muchas veces me dicen, ¿qué ligero andas tú? Y digo yo, es que no me duele nada, debido a la bicicleta. Pues gente conmigo en la bicicleta, verá cómo no te va a doler nada. Aprovecho la ocasión porque hay muchos que empiezan a hacer el ejercicio ya a una edad relativamente avanzada, pero no hacen el ejercicio lógico, sino intentan pues ponerse a la altura del joven corriendo, con lo cual se generan bastantes lesiones articulares y algunos pues algunos problemas cardíacos. Así que ya saben, no dejen de acudir a los especialistas médicos antes de iniciarse en cualquier actividad física y verá cómo disfruta del deporte a la vez que cuida de sus articulaciones, ganando así en bienestar y sin salir de Andalucía. Contamos hoy en esta sección de consultorio médico con la experiencia y los consejos de una magnífica profesional. No solamente por las 29 matrículas de honor de su brillante expediente académico, sino también porque es especialista en medicina interna, experta en enfermedades infecciosas, investigadora del Instituto de Biomedicina de Sevilla y profesora externa de la Facultad de Medicina. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Roberto. Encantada de estar aquí de nuevo con vosotros para responder a todas esas preguntas que sé que me tenéis preparada. Sí, bueno, ya sabe que estamos en la sección de consultorio médico y solemos recoger las dudas más frecuentes de nuestros telespectadores. Claro, claro. ¿Es verdad que en primavera o en otoño, en las estaciones de transición, cuando más se nos cae el pelo, somos más vulnerables a las infecciones de todo tipo? No conozco que haya ninguna estadística que diga que durante en primavera y en otoño empeoran. Depende de lo que, en relación a las infecciones, depende de cada virus, cada microorganismo tiene un ciclo. Hay algunos que aparecen durante todo el año y otros que predominan en verano o predominan en invierno o predominan en primavera. Pero la predisposición no es porque uno personalmente esté predispuesto porque estoy muy flojo porque es primavera, ¿no? Que es lo que suele decir la gente. Se dice mucho. Sino porque ese virus circula fundamentalmente durante esos periodos. Ajá. Hay que recordar que de hecho es así porque el virus de la gripe se activa con el frío. En invierno. Hay personas que dicen que tienen virus en agosto y eso es imposible, ¿verdad? Bueno, no tienen gripe, pero virus respiratorio hay todo el año. Claro, pero de la gripe no. El virus influenza de la gripe no lo tienen. No. Es improbable no, hay que casos, con 40 hay grados... casos, hay casos episódicos de uno, pero nada, no. Lo que uno tiene hasta que no llega a la gripe, lo que tiene son catarros de diferentes tipos de virus que puede poner uno también muy, muy achuchado. En ese sentido, doctora, una curiosidad ya personal. Cuando llueve, ¿cambian los virus? Me explico. Hay una serie de virus que se propagan mejor en ámbitos secos y después cuando viene la lluvia, ¿varía? Esto no es mi tema de... No lo conozco especialmente, ¿no? Las variaciones climatológicas en relación a los virus, pero seguro que sí, ¿no? Es decir, seguro que las condiciones ambientales que predisponen, que facilitan cualquier crecimiento de un microorganismo, sea bacteriano, sea vírico, va a depender fundamentalmente de la temperatura y de la humedad. Entonces, pues en función de que estas circunstancias varíen, hay más o menos riesgo de una u otra, ¿no? A tenor de la pregunta de nuestros telespectadores,
Efectivamente, el virus de la gripe se activa con el frío, entonces solamente es en invierno, pero hay otros que, como por ejemplo la gastroenteritis y demás, que son precisamente cuando hay mucho calor, ¿no? O sea, que depende de la estación del año, ¿no? Claro, bueno, el virus de la gastroenteritis, por ejemplo, el rotavirus, ¿no?, ocurre durante todo el año, pero hay otros que sí que ocurren más en verano, o algunas infecciones relacionadas con toxificaciones alimentarias, ¿no? Claro. Con mala manipulación de alimentos, que claro, cuando hace calor, pues fundamentalmente más bacterias crecen. Claro. Vale, más fácil de crecer, claro, que cuando hace frío y se pueden contagiar, ¿no? La salmonela, por ejemplo. ¿Es cierto que algunos virus, doctora, nos pueden dejar sordos o ciegos? ¿En qué casos? ¿Cómo podemos prevenirlos? Bueno, es una situación excepcional. Sí que hay algunos virus que pueden afectar al ojo, al nervio óptico, pero es una situación muy, 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 muy rara. Son virus poco frecuentes y además situaciones excepcionales. Está descrito que pueden hacerlo, pero no habría que preocuparse por eso. Bien. Otra pregunta, doctora. Mi hijo, que es un magnífico deportista y es campeón de natación, padece una mononucleosis. He buscado información en internet y sale la palabra citomegalovirus. ¿Es lo mismo? ¿Cómo se trata? ¿Me tengo que preocupar con esta señora? La mononucleosis es una infección, es un síndrome, digamos, es una forma de manifestación que, que se caracteriza porque los pacientes tienen dolor de garganta y muchos ganglios, muchas adenopatías. Y también aumenta el bazo. Ese tipo de infección, una infección que casi todo el mundo la adquiere cuando es pequeñito, cuando es joven, cuando son niños, y se adquiere con pocos síntomas, o un cuadro catarral, o se puede adquirir más adelante. Y en algunas personas concretas, en un grupo pequeño, puede dar un cuadro síndrome mononucleósico. Esta infección la producen, hay varios microorganismos que la producen, pero fundamentalmente la produce un virus, que es el virus del Epstein-Barr. Es el que más la produce. Y el citomegalovirus es otro virus, también del grupo herpes, que también puede producirla, pero es menos frecuente. Pero el cuadro es parecido. Esta es una infección que habitualmente no tiene más trascendencia, que se cura sola, y que lo que pasa es que es molesta. Y esta es la enfermedad que se llama la enfermedad del beso, ¿no?, que es la que llamaban porque del adolescente, ¿no?, porque la transmisión fundamentalmente es por secreciones respiratorias, por la saliva, ¿no?, y por eso lo del beso. Es una enfermedad que no tiene más, no requiere ninguna medida. Deja muy bajo de defensas, ¿no? Cansa, te puede dejar. Y precisamente en personas muy jóvenes, ¿eh, doctora? Sí, ya digo que es una enfermedad, yo creo el 90% de la población cuando es adulto ha pasado esta infección por el virus de Epstein-Barr. Y la mayor parte de nosotros no sabemos que hemos tenido una mononucleosis, no hemos pasado la mononucleosis. Es una forma, digamos, de presentación. Y sí que los pacientes suelen comentar que están cansados cuando la tienen, depende de unos más y otros menos. Hay veces que la fiebre dura más, otras veces que la fiebre dura menos. Llama la atención que precisamente estén muy cansados en personas jóvenes y deportistas, como es el caso. Claro, claro, le deja cansado porque, bueno, ya digo que cuando aparece en la adolescencia, algunas veces la mononucleosis puede ser un cuadro muy leve, o hay veces que la fiebre dura 2, 3, incluso 4 semanas, entonces claro. Eso quebranta, claro, y cansa. Continuaba esta telespectadora, doctora, con otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo prevenir que lo tenga su hermana de 18 años? Probablemente su hermana ya lo ha pasado. Porque, vamos a ver, no se puede evitar la prevención. La prevención, ya digo, que es por vía respiratoria y eso es complicado evitarlo. El 90% de la población, tú miras sus anticuerpos y ves que han pasado la infección por citomegalovirus y la infección por Epstein-Barr. Le agradezco, como siempre, sus explicaciones, sus consejos y su experiencia aquí en esta sección de consultorio de Salud al Día, doctora, y le voy a invitar que continúe con nosotros en este programa para ver un reportaje. ¿Le parece? Sé que le gusta. Encantada, estupendo, claro que sí. Pues adelante con ese reportaje. La alimentación forma parte de nuestra vida de una manera esencial. Las vitaminas, proteínas e hidratos de carbono de todos los alimentos nos conforman física y psíquicamente. Sin embargo, a muchas personas no les sientan bien muchos productos alimenticios. Dolores de estómago, malestar y cefaleas son algunas de las afecciones que pueden provocar las distintas intolerancias alimentarias. Podemos hablar de dos grandes grupos de intolerancias alimentarias. Una de ellas es cuando nuestro organismo carece de enzimas que son necesarias para el buen metabolismo de los alimentos, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, la intolerancia a la fructosa, que si carecemos de esas enzimas, cuando tomas algo con estos azúcares, pues te provoca una serie de sintomatologías, habitualmente digestivos, migrañas, y es cuestión de hacer el diagnóstico y quitar la lactosa. Y luego, el otro gran grupo de intolerancias alimentarias tiene un origen a nivel del sistema inmunológico. Sistema inmunológico es el que nos ayuda para defendernos
de todas las nosas que vienen del exterior, incluso de las que vienen desde nuestro propio cuerpo. Leonor tiene 67 años y es intolerante a la lactosa. Se trata de un azúcar o disacárido que está presente en todas las leches de los mamíferos, vaca, cabra, oveja. Los intolerantes a esta sustancia, como Leonor, tienen dificultades para digerir una sustancia tan común en la alimentación humana. Para evitarla, nuestra protagonista tiene que seleccionar bien su cesta de la compra, fijándose sobre todo en las etiquetas. Aunque ponga sin lactosa, hay que mirar también los ingredientes, porque muchas veces pone sin lactosa o sin gluten y después los ingredientes llevan. Las lactosas están en todo sitio. La usan como conservante también. Entonces, pues la ponen en el jamón de york, en muchos embutidos, en el pan, en los picos, en los frutos secos, en muchas cosas. Entonces yo tengo que mirar las etiquetas. Después de acudir a muchos médicos a lo largo de su vida, Leonor acudió a unos especialistas que abordaron su intolerancia de manera multidisciplinar. Una de las claves de la elaboración de su diagnóstico fue la medición de la permeabilidad intestinal. ¿Por qué esto es importante? Muy fácil. Un paciente que tiene un aumento de la permeabilidad intestinal es un paciente que su tubo digestivo ya se relaciona mal con lo que come, de entrada. Entonces, ese aumento de la permeabilidad en la pared del tubo digestivo hace que se absorban los alimentos, los nutrientes, de manera anómala. Por ejemplo, ese aumento de la permeabilidad puede permitir que determinadas proteínas atraviesen la mucosa, pues siendo proteínas muy pesadas, muy grandes de tamaño. Y estas proteínas, que nunca deberían de haber atravesado la mucosa intestinal si tuviese el paciente la permeabilidad adecuada, al atravesarla provocan inmediatamente que el sistema inmunológico las reconozca como extrañas y se pelee con ellas. Este test se está realizando de manera pionera en este laboratorio de bollillos de la mitación, en Sevilla. Mediante una simple analítica, estos técnicos elaboran un protocolo científico originado y desarrollado gracias a más de una década de investigación en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Este test lo que mide es anticuerpos frente a una proteína de la leche de vaca que se llama beta-lactoglobulina. Esta proteína resiste los jugos gástricos, que resiste el calentamiento, que resiste los cambios de pH. Y por lo tanto es una proteína que cuando la barrera intestinal está alterada atraviesa fácilmente y genera anticuerpos. Entonces nosotros lo que detectamos son esos anticuerpos. Si hay una mayor permeabilidad intestinal, hay más cantidad de esa proteína y por lo tanto más anticuerpos. Esto lo único que permite medir es el riesgo de tener más intolerancia. Es decir, si yo tengo una mayor permeabilidad intestinal, los alimentos que no están completamente digeridos atravesarán más la barrera intestinal que si no lo tengo. Es decir, no mide intolerancia alimentaria, mide permeabilidad. Y la permeabilidad es una causa indirecta del incremento de las intolerancias alimentarias. Gracias a este test y a su interpretación médica, Leonor pudo conocer que también era intolerante al pescado blanco, pero después de 6 meses sin comerlo, ahora ya puede incluirlo en su dieta. Monse, qué buen pescado, ¿eh? Tenemos buena cara. Me vas a poner medio kilo de calamares y una merlucita que pese más o menos 1 kilo, ¿vale? Estupendo. Desde hace 3 semanas, Leonor acude a la pescadería para comprar un alimento que es rico en proteínas saludables e indispensable en la dieta mediterránea. Una prueba de superación de su intolerancia alimentaria. Es peligroso retirarse un alimento de la dieta mucho tiempo sin saber qué tipo de intolerancia tiene uno y sin saber si va a poder volver a comerlo, por ejemplo, dentro de unos meses o no. ¿Por qué? Pues porque retirárselo mucho tiempo sin saber qué tipo de intolerancia es puede dar lugar a que te conviertas en un paciente con un problema alimentario ya permanente. Y eso es muy importante, la gente no lo sabe. La mayoría de las intolerancias alimentarias se superan. Y sin embargo la gente retira esos alimentos y piensan que es para siempre. Desde que Leonor ha conocido sus intolerancias alimentarias, ha podido superar también más de 40 años de migraña constante. Cada vez más investigaciones médicas apuntan a que estos problemas alimentarios pueden generar una enfermedad crónica porque pueden afectar al sistema inmunológico. Se trata de la defensa natural de nuestro cuerpo a infecciones y enfermedades. En ese espíritu de defendernos, pues se queda cronificado, no tiene la capacidad de parar
y secreta las sustancias que habitualmente nos son útiles para rechazar aquellos elementos que vienen del exterior a atacarnos, y sigue secretando proceso inflamatorio, proceso inflamatorio, proceso inflamatorio, que disregula también otras áreas como el sistema nervioso central, el sistema neuroendocrino y la disfunción entre el cerebro, el sistema inmunológico, las hormonas, va a hacer que repercuta en distintos sistemas y producir una enfermedad crónica tipo fibromialgia, migraña, síndrome de intestino irritable, etcétera, etcétera, etcétera. Desde que Leonor sigue las recomendaciones de sus médicos de controlar la alimentación, evitando la lactosa e introduciendo poco a poco el pescado, su calidad de vida ha mejorado porque ha desaparecido la migraña que padecía. Lo primero, deja de tomar un montón de analgésicos que a la larga se van acumulando y no te hacen ningún bien. Lo segundo, hay gente que a lo mejor toma medicación para la migraña. Con suprimir unos cuantos alimentos tienes bastante y no tienes que tomar nada. Y después lo bien que te encuentras, que ya no es solo no me duele la cabeza. Es que yo ahora estoy mejor que he estado nunca. O sea, me sorprendo, pero pienso que sí, que es posible. Y además yo lo estoy viendo, vamos. Después del almuerzo de Leonor y su marido, sorprendemos a Mai y Juan Antonio preparando la merienda para sus dos hijos alérgicos a diferentes alimentos. Cada día tienen que seleccionar bien los ingredientes. Hoy ha tocado tortita y estamos preparándola casera porque mis hijos no pueden tomar huevo. Entonces tenemos que fabricarlas nosotros. Son unas tortitas muy básicas. La receta es harina, azúcar, levadura y leche como cualquier tortita. Lo único que el aglutinante, en vez de llevar huevo, pues lleva aceite. Son tortitas muy sanas, ¿no? Es comida casera y todo para evitar que ellos puedan tener un ataque de alergia. Carmen tiene 10 años y es alérgica al huevo. Juan, con 7 años, comparte con su hermana la misma alergia, pero además no puede comer legumbres, cacahuetes, avellanas, algunos pescados y mariscos. Aquí nos encontramos con un problema alimentario diferente a las intolerancias. Las alergias alimentarias suponen una participación del sistema inmune. Es una reacción inmunológica frente a un alimento al cual estamos sensibilizados. En las intolerancias alimentarias no participa el sistema inmune. A veces los síntomas son muy parecidos y por eso la gente las confunde, pero no. De hecho, el 17% de la población piensa que tiene una alergia alimentaria, pero cuando se la diagnostica realmente es el 1 o el 2% de la población. Así que la gente confunde una cosa y otra porque los síntomas son muy parecidos. La única diferencia es el origen patológico, es decir, por qué se produce la enfermedad. Mientras que en las intolerancias alimentarias no hay participación del sistema inmune absolutamente para nada. Mai también es alérgica al pescado desde pequeña. Solo el olor mientras se cocina le pueden provocar reacciones alérgicas. Este conocimiento, junto a las recomendaciones médicas, le hacen estar muy pendiente de la alimentación de sus hijos. No solo en su consumo, sino también en contacto, como es el caso de la alergia al marisco que padece su hijo Juan. El marisco, simplemente mi hijo no lo puede comer y no lo come. No le damos nada de marisco. El único problema que tenemos con eso es cuando lo comemos los demás. Alguien que no se da cuenta que está comiendo gamba, que está langostino o algo que se come con las manos, toque al niño después. Le da sarpullido donde lo toca, le deja la huella, le deja la marca y el niño empieza a toser. Si él toca una servilleta con la que se ha limpiado a alguien las manos de ese marisco y se la lleva a la cara, pues se le irrita la cara, los ojos. Todo eso sí que hay que estar muy pendiente. La alimentación que llevan estos niños en casa está muy controlada, pero cuando comen fuera de ella aumenta la precaución, sobre todo en restaurantes o en fiestas con otros amigos. Al principio era complicado para nosotros porque no sabíamos leer y no podíamos leer los ingredientes o la madre no traía la caja de las galletas para que nosotros lo leyésemos y si no la traían, pues no la comíamos por si acaso. Y pues si no, pues traíamos nuestra comida aparte. No han superado los 10 años de edad y estos niños ya controlan a la perfección su alimentación. Una actitud que les puede ayudar a prevenir reacciones alérgicas severas, siempre siguiendo los consejos de sus padres, asesorados por especialistas médicos. Ellos a ese niño no le dan la importancia que tiene. Ellos lo único que pasa es que cada vez son más responsables a la hora de controlar lo que come. Son muy pequeños, sí, pero eso es lo que se les exige, a que sean responsables. Ellos salen a la calle y ellos preguntan, ¿esto lleva huevo? ¿Esto lleva avellana? ¿Esto lleva
esa responsabilidad la van a tener a lo largo de su vida, ya no solo con la comida, con todo. Es un aprendizaje. Somos lo que comemos y muchas personas intolerantes o alérgicas a determinados alimentos lo tienen bastante claro. En caso de duda, siempre hay que acudir a los especialistas médicos para asesorarnos en estas cuestiones. Cada vez hay más avances científicos que pueden ayudar a diagnosticar con más certeza los problemas de sensibilidad alimentarios. Si sumamos la responsabilidad de pequeños y mayores en el control de la alimentación, se podrá tener mejor calidad de vida. Con más consejos y calidad de vida, volveremos a estar con ustedes mañana domingo a partir de las 3:30 de la tarde aquí, en Salud al Día. Muchas gracias por su interés y su apoyo a este programa de divulgación y de servicio público que sería imposible sin la colaboración de los profesionales sanitarios de Andalucía. Les esperamos mañana. Cuídense.